Bienvenidos jóvenes del octavo grado a una nueva sesión de aprendizaje desde su casa, siempre recordándole tomar las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el COVID-19 y de esta forma cuidar su vida y la de su familia. Les saluda la profesora Mariela Portillo de la ciudad de Choluteca. En esta ocasión abordaremos el área curricular de ciencias naturales con la biodiversidad. Les invito a estar muy atentos y con la disponibilidad de aprender. Iniciaremos explorando los conocimientos previos. Conoceremos sobre el colibrí esmeralda de Honduras. Su nombre científico es Amacilia luciae. Se caracteriza por tener matices azules en el cuello, como podemos apreciar en la imagen, y un tono esmeralda en el dorso. Pertenece a las especies endémicas de Honduras, es decir, que solo se encuentra en nuestro país. Habita en bosques secos y matorrales tropicales o subtropicales. Esta especie es común en el Valle de Aguán, Santa Bárbara, en las cuencas del río Ulúa. Se encuentra en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat y deforestación causada por los seres humanos. El Congreso Nacional declaró como área protegida el sitio donde habita el mayor número, denominado, como se puede apreciar en la imagen, Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda Hondureño, a través del Decreto Legislativo 204-2011 del año 2005. Este refugio tiene una extensión superficial de 4.800 hectáreas y se ubica en el departamento de Yoro. Su principal objetivo es proteger el colibrí y su hábitat, que es uno de los bosques preferidos por más de 50 especies endémicas de plantas y orquídeas, así como de cientos de aves migratorias y reptiles. Sin embargo, se encuentra seriamente amenazado por la destrucción de su hábitat. De acuerdo a la lectura anterior, contestemos en el cuaderno el siguiente cuestionario. ¿Cuáles son las características físicas del colibrí esmeralda? ¿Dónde habita este colibrí? ¿Por qué se encuentra en peligro de extinción? ¿Cuál es el nombre científico? ¿Cuál es el principal objetivo del refugio de vida silvestre colibrí? ¿Qué otras especies podemos encontrar en refugio? ¿Qué tipo de ecosistemas encontramos en Honduras? Aprenderemos sobre biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? Es la variedad de seres vivos que existen o habitan sobre el planeta y es el resultado de muchos años de evolución. La biodiversidad abarca, como se puede apreciar en la imagen, la diversidad de plantas, animales, hongos, microorganismos que viven en un determinado espacio, así como la variabilidad genética de las especies y los ecosistemas. La diversidad biológica o biodiversidad se puede expresar en tres niveles. El primero es diversidad de ecosistemas. Describe áreas geográficas específicas, las cuales cuentan con características únicas que permiten el crecimiento y el sustento de un grupo de especies que dependen directamente del ecosistema donde se encuentran. Existen dos tipos de ecosistema: el ecosistema terrestre, que abarca los bosques, sábanas, desiertos, montañas, selvas, etc. En la imagen se puede apreciar algunos ecosistemas. Y el ecosistema marino, que incluye los lagos, ríos, lagunas, mares, arrecifes, fosas marinas, océanos, etc. El segundo es diversidad de especies. Abarca las distintas especies que poseen características comunes que les permiten interactuar y vivir en un ecosistema determinado.
Por ejemplo, si pensamos en un río de agua dulce, veremos que las plantas, árboles, rocas, peces, pájaros, insectos, anfibios, que gracias a sus cualidades allí habitan, son parte de la diversidad de especies de ese ecosistema. Diversidad genética nos indica que cada ser vivo, animal o vegetal, es único gracias a la composición genética de cada uno de ellos, como podemos apreciar en la imagen, lo que da pie a miles de combinaciones posibles, donde ninguna podrá repetirse. Mientras más variada sea una especie, mayor será su posibilidad de perpetuarse. La biodiversidad varía según las distintas regiones ecológicas y es mucho más alta en las zonas tropicales que en los climas templados. Es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo, ya que la especie humana depende de ella para sobrevivir. Irónicamente, la principal amenaza para la biodiversidad es la acción humana. A través de la deforestación, los incendios forestales, los cambios en el clima y en el ecosistema. También con el uso excesivo del plástico, la contaminación de los mares, la aplicación de técnicas de cultivos que erosionan los suelos, entre muchos otros factores, han alterado drásticamente el ciclo de vida del planeta. Esto ha dado paso a tener zonas áridas, que son las que actualmente existen, a la disminución de los recursos alimenticios, a la escasez de agua, al desplazamiento de animales y a la aparición de especies invasoras. El daño causado a la biodiversidad afecta no solo a las especies que habitan en ese lugar, sino que perjudica mucho la red de relaciones entre las especies y el medio ambiente en el que viven. Conoceremos un poco sobre la importancia de la biodiversidad. Debemos tener presente que la biodiversidad es un recurso estratégico para los humanos y un elemento esencial para el planeta. Incluso podemos considerarla su espina dorsal. Gracias a ella es posible mantener el desarrollo económico y social de las naciones y al mismo tiempo la vida en el planeta. Todo esto es gracias a los innumerables beneficios que proporciona sin que nos demos cuenta. Entre ellos, los bosques regulan el clima y las temperaturas. Las abejas polinizan el planeta. Los arrecifes albergan una cuarta parte de las especies marinas del mundo y protegen las costas de las olas, las tormentas y tsunami. Los manglares capturan el dióxido de carbono de la atmósfera. Las plantas generan oxígeno. Los recursos naturales generan alimentos y materia prima. Por estas y muchas otras razones es necesario mantener y proteger la biodiversidad existente, haciendo uso sustentable o consciente de sus recursos y generando medidas de protección que garanticen que el delicado balance natural será restaurado y que dejaremos un planeta vivo a las generaciones futuras. Honduras cuenta con una riqueza natural y una biodiversidad bien variada, donde puede encontrar reservas desde montañas, valles y playas en ambos mares. Históricamente, el proceso de creación de áreas protegidas en Honduras se origina en 1952, con la declaratoria de la Reserva Forestal San Juancito como primera área protegida del país, que hoy se le conoce como Parque Nacional La Tigra, que lo podemos apreciar en la pantalla. El Jardín Botánico La Setilla, que es el único jardín botánico de Honduras y uno de los mayores de toda América Latina. La fauna de Honduras tiene diversas áreas protegidas y gracias a su rica biodiversidad,
La fauna es bien variada y rica en animales pequeños y demás. La flora de Honduras es muy variada, la selva lluviosa o pluvioselva, también clasificado como bosque lluvioso tropical. De acuerdo a la explicación del tema, comente con su familia sobre lo aprendido en clase. Y recuerden, jóvenes, que los queremos estudiando en casa, siempre aprovechando al máximo cada una de las estrategias que la Secretaría de Educación ha diseñado para poder llegar hasta sus hogares con los diferentes contenidos de las áreas curriculares. Hasta la próxima.